Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Maese bañan de mombaretejina, llevatajanguainse, llevatajanguainse, pobeñan de yara, oyeruleañan de como cristianos auténticos. Bueno, hoy, queridos amigos, estamos leyendo a San Pablo que le escribe a Timoteo, capítulo 3, del 14 al 16. Querido hijo, aunque espero ir a verte pronto, te escribo estas cosas por si me atraso. Así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. En efecto, es realmente grande el misterio de la fe. Él se manifestó en la carne, fue justificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado a los paganos, creído en el mundo y elevado a la gloria. Queridos amigos, así entonces, el autor sagrado, ¿verdad?, del que está escribiendo aquí, Ñandé, Ñamboerabe, San Pablo, primero luego se identifica con el Ateguazú, es decir, con la iglesia de Dios. Obviamente, oíje, Ñandé, peñe identificague a la iglesia de Dios. Es decir, identifíquense a su comunidad, identifíquense ustedes a esta realidad en la que ustedes se están encontrando, ¿verdad? Esta es la realidad donde ustedes se encuentran, es la casa verdadera de ustedes. Consideren, por lo tanto, ¿saben qué? En esta asamblea, en esta comunidad, en esta reunión, que ustedes son familia. A ver, es importante, Gina, la Yeikuamia, lleva porque peñan de Yara y Roñan de Gina, penco, pepen de comunidad, pe, ogapuisha, lleva peñeñanduana. La relación donde podemos ayudarnos, donde podemos entonces decirnos la verdad, donde podemos sobre todo indicarnos el camino del bien, queridos amigos. Porque ya digo, y catula, ya voy a llevar, y catula, yo voy, pero sin embargo, cuando tenemos como el principio fundamental el Evangelio y las normas que justamente aquí Pablo también le está diciendo a Timoteo, Arvin de Reguatar, tenés que mirar y hacer considerar que tu comunidad sea una familia donde en la familia pueda decirse la verdad y se pueda mostrar ese camino cierto que nos lleve a la felicidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.